Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este directo de Madridismo al día. Hoy 5 de septiembre de 2022 para hablar de toda la actualidad del mejor equipo del mundo. Ya veo que Whisky Romeo ha dejado ahí su desahogo respecto al tema de los fichajes del Real Madrid o la no llegada de algunos jugadores. Bueno, Whisky Romeo, espero que disfrutemos tú y yo de una gran temporada madridista. Y hoy vamos a hablar de muchas cosas, porque obviamente el epicentro a nivel de noticia lo ha marcado Vinicius. Ya sabéis, Vinicius ya tiene el pasaporte comunitario, es decir, ya hay una plaza extracomunitaria libre. Casualmente el 2 de septiembre Vinicius juró bandera y justo 24 horas después de que se cerrara el mercado. Hombre, si uno es un poco mal pensado, podría incluso pensar que, digamos, no le han dado facilidades al Real Madrid de cara a poder obtener algún espacio libre en este periodo veraniego para poder hacer algún tipo de fichaje. Y al final, además de hecho, nos hemos encontrado también con la noticia de Fabrizio Romano respecto a que la operación de Gabriel Jesús no se pudo acometer porque básicamente Vinicius Jr. no tenía el pasaporte comunitario. En fin, cosas de la vida. ¿Qué pasa, Jonel Azuaje? Muy buenas. Sí, vaya casualidad, ¿verdad, amigo? Sí. Uno, en fin, a veces intenta pensar de manera positiva, pero es que complicadito, ¿eh? Complicadito. Saludos a todos los que vais entrando a este directo, donde también ponemos evidentemente ya la vista, el focus a la Champions. Mañana Celtic de Glasgow, Real Madrid. Y en un ratito, de hecho, pues ya va a haber rueda de prensa. Vamos a ver qué once saca mañana Ancelotti. Realmente interesante, ¿no? Ver cómo compite el equipo en su primer partido Champions esta temporada. El campeón, que por cierto, le marcan en un estudio que han hecho, una empresa internacional, le marca como el sexto máximo favorito al actual campeón de Europa. Pues vale. Vaya por Dios, y todavía nos llaman Club Estado, eso es. Madre mía, menudos favores que nos hace el Estado, ¿eh? Con lo de Vinicius se demuestra. A ver qué pasa, Alexander, saludos desde Colombia y buenas tardes para todos. A la Madrid, desde Córdoba, nos escribe Bonscott 66. Bonscott, ¿eres de Córdoba, España o Córdoba, Argentina? Bueno, de igual manera, bienvenidos a todos los que vais entrando. Espero que os suscribáis a Madridismo al Día para estar actualizados con todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Lo dicho, vamos a ver mañana qué nos encontramos. Mientras tanto, a mí me ha dejado realmente descolocado, ¿eh? El Real Madrid pues quiso acometer el fichaje de Gabriel Jesús y por esta razón no podemos tener a Gabriel Jesús. Que sí, que el Madrid podía haber buscado otras opciones, pero la que Ancelotti quería y Florentino también no la pudimos hacer porque Vinicius, tras 4 años ya en España, no le habían dado la doble nacionalidad. Coincidencia, un día después del cierre de mercado, sí. Y luego a Lorenzo Brown le dan el pasaporte nacional español, pues de manera express, ¿no? Esas son las cosas que claman al cielo. Chicos, si os gusta este canal, este directo, y queréis dar like, todo suma, como siempre, ¿de acuerdo? Los likes hacen que el directo llegue a más gente madridista y eso es maravilloso y estupendo. Muy buenas tardes, Oulayon, ¿qué tal? Partido muy físico, de mucha pierna. Cuidadito el Celtic de Glasgow. El Celtic viene de meter 4 goles al Glasgow Rangers, o sea, cuidadito, que viene de ganar a su máximo rival por la liga escocesa y de ganarle bien. O sea que van a llegar con un, a priori, buen estado anímico. Obviamente cada partido es una historia muy diferente, pero vaya, siempre mejor llegar cuando has ganado al Glasgow Rangers de esa manera. ¿Qué pasa, Miguelín? Ahí están los miembros del canal, que por cierto, ya sabéis, los miembros plata y oro, tenéis nuevo vídeo sobre un futbolista en modo anécdota, un futbolista que pasó de manera fugaz por el Real Madrid. Así que los miembros plata y oro podéis ver ese vídeo, contenido exclusivo. Buenas tardes, Enrique Soria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eres de Córdoba, España. Bonscott 66, fenómeno. Bonscott 66. Kike, la culpa es de Mario Luni. ¿Dónde está Mario Luni, hombre? Dile que entre y charlamos del Celtic, de Gabriel Jesús, de Vinicius, de Tchouaméni, de lo que os apetezca. Por cierto, contentos con Tchouaméni, ¿no? Titularísimo, clave para Ancelotti. Ahora mismo Aurelien Tchouaméni, jugador capital para este Real Madrid. Buenas tardes, Fernando, ¿qué tal? Ahí estamos ya, más de 60 madridistas en principio, aunque luego entra gente de todos los clubs en este canal. de todos los equipos. 22 likes, venga, vamos a apoyar este contenido. Buenas, Quique, no he podido verlo. ¿Qué tal en la plataforma morada? Pues muy bien, Matías. Hemos sido 20, 20 y tantos por momentos. Para el primer día ha estado muy bien. Y hemos estado charlando de toda la actualidad de manera bastante amena. O sea que muy bien. Ya sabéis. Ahí estamos, en el otro lado también. Ahora que Vini es español, ¿qué crees que va a pasar? De momento creo que no va a pasar nada. Lo de Vinicius Tobias está en stand-by, está inscrito en la lista Champions. Es decir, podría entrar dentro de la máxima competición continental, pero yo creo que hay que ir despacito. Muy buenas, Mugen, ¿qué tal? ¿Cómo vas, tío? Hoy doble ración con nosotros, me alegro un montón. Así me gusta, que todos os vayáis acostumbrando a los directos de Madridismo al día, ya sea en una plataforma o en otra. Lo importante es que al final estéis ahí, al otro lado. El pasado viernes 2 de septiembre le comunican... Sí, es lo que estamos comentando, Fernando. Realmente, pues, mucha casualidad, ¿verdad? Mucha casualidad. Buenas, Anabel, también doble sesión, Anabel Calderón. Maja, ahí está, sí señora, vamos. La corrupción es a todo nivel. Increíble lo de Vinicius. ¿Quién sabe si no lo hicieron antes para beneficiar al Palanca? Pues desde luego para beneficiar al Real Madrid no lo hicieron, ¿eh? ¿Quién sabe? Una bestia Tchouaméni. Lo del pasaporte... Una bestia Tchouaméni, lo del pasaporte es de risa. Sí, realmente es de jodida risa. Lamentable, tío. Mugen. Ah, sí. Ah, bueno. Pues sí, ha quedado todo en family entonces. Qué bueno. Mira. Joder. Eso es muy bonito, me parece lindo. Eso también aquí se podría hacer en YouTube de alguna manera, ¿no? No sé, buenas y saludos a la jefa. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás, hombre? Perdonad que me pica el ojo. Es que el ambiente en esta mierda de ciudad es muy seco y se me resecan los ojos mucho. Buenas tardes, J. Martins. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Veo que ya vais entrando los veteranos, noveles, veteranos y noveles. Bien, 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 bien. Ah, por cierto, al Castilla le tangaron el fin de semana frente al Racing de Ferrol. 2 goles anulados, muy dudosos. Donde, por cierto, el de Iker Bravo era bastante claro. Yo creo que no era, ¿eh? O sea, me parece terrible. Iker Bravo que se había estrenado con gol. ¿Qué pasó con Tchouaméni? ¿Qué pasó de qué? De que es un fenómeno, Alex. ¿A qué te refieres? Saludos, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? En la web del Celtic califican el Real Madrid como los gigantes españoles. Hombre, los gigantes españoles y de Europa. Los gigantes españoles de Europa. Hubiera sido ya perfecto. Voy a sacar a las perras al río escuchándolos. A ver si no se me va la cobertura. Bueno, ahí está. Multifuncional, muy bien. Crack. Lo de Musa espectacular. Musa está extraordinario en este Eurobásquet. Buenas tardes, Antonio Fuentes González, ¿qué tal? El arbitraje al Castilla ha sido algo deleznable. Un mal partido en la primera parte, pero que al final pudimos llevarnos y nos anularon 2 goles de manera, pues, terrible. Sobre todo lo de Iker Bravo, ¿no? Que yo creo que era claro, el gol. Buenas, Francisco Jesús, ¿qué tal? ¿Qué te parecen las cifras del fichaje de Lewandowski? Pues lo hemos comentado en el otro sitio. Y me parece que estamos, pues, ante lo que es una tomadura de pelo constante. Nos venden los medios pro Barça, cercanos al Barça, de que este tío venía, pues bueno, evidentemente ganando muchísimo menos. Y no solo va a ganar 10 millones ahora, sino que va a ir creciendo con el paso del tiempo las 2 próximas temporadas. 4 años. Lewandowski, vamos a ver, ¿eh? Al final es un jugador de una edad. Oye... Vamos a ver cuánto tiempo aguanta. Lo mismo que Karim, pero Karim termina contrato y se le va a ir renovando probablemente año a año, ¿no? Que es lo que suele hacer el Real Madrid en estos casos. Imagínate que le hubiesen otorgado el pasaporte express, lo que habrían dicho la prensa de este país. Pues sí, también. Lo bueno es que ahora sí se podría subir al primer equipo a Iker Bravo o Tobías, ya que Vinicius no es extra. Sí, así es, sí. Bueno, el Iker Bravo da igual, pero sí, en el caso de Tobías tendría un espacio. Bienvenidos a todos los que vais entrando en este espacio madridista. Buenas tardes en América, buenas noches contigo, amigos. Saludos a la Madrid nada más. Guillermo Modric, ¿de dónde nos escribes, amigo? Lo de los arbitrajes al Castilla viene ya de tiempo, sí. Ya la temporada pasada y otras, sí, sí. A poco que sigas el Castilla, pues te enteras de estos temas. Ah, Pues no lo sabía, Mike, pero no me extraña que Mariano se pase 2 o 3 días en Varna. No me extraña. Yo siempre creí en él, en Musa. ¿Qué va? Pero me uno a la musoneta después de verle. Bueno, tranquilidad, ¿eh? Me está haciendo muy bien, pero luego habrá que verle con la camiseta blanca. Pero bueno, buenas sensaciones. Cierto que los 2 goles eran de milímetros los fueras de juego, pero eso no debe ocultar el problema de que no juegan a nada en los 80 minutos primeros horrorosos. Correcto, sobre todo la primera parte fue muy mala. Muy mala. Y algo tendrá de responsabilidad Raúl seguramente, aparte de los jugadores, en todo esto. Quique, Karim Benzema tiene 3 goles en 4 partidos, no en 3. Yo creo que puede hacerlo muchísimo mejor. Exigirle es normal porque es un fenómeno. Es nuestro 9, jugador clave, insustituible, irreemplazable, sin recambio. O sea que vaya, creo que es normal exigirle más. Creo que está en un estado de forma bajo. Iñaki, soy chileno. Yo no soy Iñaki y de política no hablamos mucho. No. Y no soy Iñaki y no nos parecemos demasiado. Ya me gustaría a mí parecerme a Iñaki Angulo en algunos aspectos, ¿eh? Entre otros en los seguidores, ¿eh? Estaría bien, pero bueno. Paso a paso, piano a piano. Buenas tardes, Paf. Ahí está otro miembro del canal, Paf FM. Madridismo duro. Quique, siempre trae lo último. Saludos, amigo, y gracias por tu colaboración. Gracias a ti. Tenéis vídeo en el canal con esa colaboración que hemos hecho con Madridismo duro, analizando las plantillas del Madrid y del Barça. ¿Crees que con lo del pasaporte a Vini el Madrid hará algún movimiento de subir a alguien? No lo sé. El Madrid en esto me tiene un poco desconcertado, así que no lo sé. Este año pinta que Lewandowski será el Pichichi. Bueno, si es el Pichichi gana el Real Madrid la Liga y la Champions, me es igual. Los trofeos individuales tienen que ir con correspondencia en trofeos colectivos. Pero vamos, ya he dicho yo que el Barça este año nos lo va a poner muy duro. Muy duro. Quique, tú mejor que Iñaki, hombre. Lo dudo. Lo dudo mucho. Tú que me quieres mucho de hace mucho tiempo, tío. Carvajal lo veo flojito, sí. Yo en Twitter lo he comentado, que le veo flojo, vaya. Creo que está pasando por momentos de estado de forma un poco débiles, pero es un jugador que terminó muy bien la temporada y espero que vaya de menos a más y que tenga un buen rush final y que sea competitivo. Tiene experiencia, tiene nivel, cuando quiere, cuando puede. Christopher Nkunku tiene la oportunidad de oro en la Liga de Campeones. Tiene la oportunidad de oro, pero contra el Madrid que no haga mucho, que es un jugador muy peligroso. En Alemania, cuidadito, podemos pasarlo mal. Hasselbein fue pichichi, mira. Sí, lo de ser pichichi. Dice Ana Paula, es más guapo. Claro, es que Ana Paula es mi chica. Claro, entonces normal que me vea so pretty, so cute. Me sigue la madre de Arbeloa en Instagram, Rubén. Eso no sé si es bueno o malo, no sé qué me quieres decir. No pueden ser más distintos Quique e Iñaki. Hombre, seguro que tenemos algunos puntos en común, aparte de ser madridistas. Los dos hemos trabajado en medios de comunicación, o sea que tenemos algunos aspectos en común. Nada más que Iñaki es el rey de YouTube Madrid. Y normal que lo sea, porque a mí me parece el mejor canal madridista. Si no el mejor, el segundo. O sea... Y el primero no es este. Poco a poco, vamos avanzando. Yo firmo en que sea Pichichi de Liga y Champions, Lewandowski. Nosotros nos llevemos los trofeos. Claro, si es que al final, chicos, Lewandowski puede hacer un muy buen año, pero tiene que acompañarle en el equipo a nivel competitivo colectivo. Si no ganan, pues a mí, que meta 40 goles Lewandowski, me da igual. Al final lo que quiero es la Liga, la Champions. Lo quiero todo. Vía libre, dice uno por aquí, para Bellingham y Hendrik. Bueno, tranquilidad, ¿eh? Estos trabajos del 23 y el 24, vamos a ver cómo los maneja el club. Lo que está claro es que el Real Madrid, con los contratos que se expiran y se terminan en el 23, por pelotas va a tener que fichar cosas, por narices. Vamos a por esos likes, Alexander. Sí, señor, ahí pidiendo el bueno de Alexander Flores esos likes. Gracias. Cuesta. Los likes cuestan, pero bueno, poco a poco también llegan. Kike, estoy feliz. Ganó el rechazo. Nos libramos del comunismo y el socialismo. Ah, bueno, pues mira, Armando, enhorabuena, tío. Campazo, comentan que esta semana se sabrá algo. Sí, los compañeros de Eterno Campeón en exclusiva, con uno de los mejores periodistas a nivel info allí en Argentina, desveló la información de que estos días eran clave. Ahí con Diego Mayo y compañía, con Chema de Ojos del Tigre, Carlos Mejías, unos fenómenos, Eterno Campeón. Saludos a Ana Paula, ahí está. Al Barça con ser pichichi y ganar al Madrid ya echan el año. Que lo sigan echando entonces. Rodrigo ha pedido también la nacionalidad. Me imagino que estarán en proceso. Lo que pasa es que las cosas de Palacio aquí van despacio. Las que tienen que ver con el Real Madrid, por supuesto. Así que con calma. Pero vamos, que Rodrigo ya lleva 3 años, ¿no? Desde el 19 y Militao igual. Ah, Rubén. Ah, pues no lo sé, tío, claro. No lo sé, tío. Tchouaméni no se eleva más aún el suelo físico y competitivo. Tchouaméni es un fichaje descomunal. Yo tengo ilusión por ver partidos a Tchouaméni. Es decir, cuando yo veía al Real Madrid el otro día frente al Betis, aparte de ver a mi equipo y que quiero que gane, obvio, evidente, también tenía mucha ilusión por ver a Tchouaméni. Es la gran ilusión esta temporada a nivel de nombres. Hemos hecho 2 fichajes, pues el que me ilusiona más es él. Hola David Miró, hola Kike, espero que estés bien. Realmente le hace falta Campaz al Madrid de básquet. Hombre, yo creo que le vendría muy bien. Hacer falta nos mejora mucho, y todo lo que nos mejora, en cierto modo, nos hace falta. Y probablemente el puesto menos fuerte sea el de base, con Chacho y Nigel Williams-Goss, con Alocen, que vamos a ver cómo terminan, porque son 2 jugadores con una recuperación todavía en proceso de una lesión. Entonces, creo que el Facu nos daría mucho. Yo lo veo bien, Candy Blue. Lo de Rüdiger de lateral derecho, ya sabéis que a mí me mola. Creo que nos daría prestaciones a nivel defensivo, en el juego aéreo. Creo que tiene capacidad para poder trabajar ese carril. Pero bueno, de momento parece que Carvajal va a ser el titular y tenemos que mostrarle confianza. ¡Por fin, Vini! ¡Vamos, Leigh! Sí, señor. Tengo entendido que tanto Rodrigo como Militao ambos ya solicitaron la nacionalidad. Ah, vale, pues mira, cuestión de tiempo. Vinicius Tobias, ojalá sea tan bueno como vosotros proyectáis en este canal. Yo todavía le veo verde. Que no digo que no tenga condiciones, pero todavía le veo verde. Con la nacionalidad de Vini... Daniel Parra Romero, perdón, nos dice: le abre más posibilidad, Tobías. Le abre más posibilidad porque hay un espacio, claro. Pero suave, porque es muy joven y es un jugador que todavía ni siquiera en el Castilla se ha constituido como un jugador diferencial. Yo creo que les puedo caer bien. Me considero un tío que intento ser buena persona con los demás y simpático. Pues eso es lo importante, Rubén. Aquí, desde luego, caes muy bien. Eres un tío que te vas metiendo en los directos. Yo al menos la impresión que tengo sin conocerte, pues vaya, es muy buena. Así que guay. Guay, guay. Es que tengo uno igual. ¿El qué? Francisco Jesús. Ah, el Polo. No, pero esto no es de Massimo Dutti, hombre. Esto no es de Massimo Dutti, ¿eh? Este Polo es menos... Es un polillo muy normal, ¿eh? De estar en casa casi. Para hacer los directos, bueno, también para poder salir por ahí. O sea, el Polo está bien, ¿sabes? O sea, tiene su rollo y tal, pero bueno. Pues a mí Ceballos me gusta. A mí también. Me parece un jugador que tiene vida útil en el Real Madrid. Creo que nos puede dar refresco, rotación, jugador con buen pie. A veces retiene mucho el balón, a veces quiere acaparar mucho, pero es honesto en el trabajo. Es un jugador que creo que tiene personalidad en el Real Madrid por momentos, que lo demostró el año pasado. Por cierto, ¿cuál es tu Instagram? Fenómeno. Quique Recio. Quique Recio 1. Y luego tengo el de Madridismo al día, sobre todo seguirme en ese, que es el que sigo en la actualidad del Madrid. Con Ana Paula, Madridismo al día, ok. Madridismo al día, ok. Ana Paula os lo va a poner a lo mejor ahí. Madridismo al día, ok. No te preocupa que Ancelotti, nos dice Carlos Gutiérrez, no rote a Benzema, pero que también preocupan las opciones. Claro, es que al final es la pescadilla que se muerde la cola, como se dice en España. Yo creo que ahora mismo no hay una rotación natural para Benzema. Rodrigo creo que es el que mejor lo puede hacer con los que hay ahora mismo competitivos, pero Benzema va a tener que tener sus momentos de descanso, de alguna manera u otra. Mañana es el partido para Tchouaméni. Su físico puede ser determinante, y si gana a esa batalla a las fieras escocesas puede dar un golpe en la mesa a nivel mundial. Pues sí, es un partido de mensaje de Tchouaméni a nivel europeo y mundial. Juan Francisco Mesa, ya español. ¿A qué te refieres con eso, Juan Francisco? No te entiendo. Si te quieres explicar, estupendo. Ceballos es un trabajador en el campo. Solo hay que fijarse cómo corre. Bueno, él es un tío que suele darlo todos los minutos que está. Ah, Vini Jr. Correcto, Vini Jr. ya español. Efectivamente. Ahora te busco y podemos charlar ahí, claro. De haber sido esto del pasaporte antes, tendríamos a Gabriel Jesús. Sí, y no lo decimos nosotros, lo dice... Fabrizio Romano, que a nivel de información Premier League tiene bastante siempre. Bueno, os voy a dar un dato que estoy viendo por aquí, ¿vale? Que no, oye, pues yo no lo sabía, no sé si es verdad, pero os lo voy a comentar ahora mismito. El Real Madrid no se ha enfrentado al Celtic de Glasgow desde el 80 en competición oficial. Mítica la remontada del equipo blanco cayendo 2-0 en la ida y 3-0. Ah, yo me acuerdo de este partido. Jugaba Cunningham, ¿no? Cunningham, yo diría que estaba Juanito, Santillana, puede ser. Pero Cunningham seguro. Me está acordando de él de una jugada por el lado izquierdo. Hola Quique y Ana Paula, saludos desde Panamá. ¿Qué te parece la convocatoria de Iker Bravo? Bueno, más que la convocatoria de Iker Bravo, es que está dentro de la lista Champions, no va a este partido. A mí me parece bien, pero creo que eso tampoco es un indicativo de que Ancelotti vaya a hacer nada, ¿eh? Todavía Ancelotti en el aspecto cantera tiene mucho que demostrarme. O sea... Creo que ha salido la noticia. A ver. La primera femenina de fútbol de récord, 7,2 millones al año por televisión, con Dazn y Mediapro. Me tengo que enterar bien, pero creo que ya se ha certificado el acuerdo, ¿vale? El acuerdo por el fútbol femenino a nivel televisivo. Del Bosque Camacho, ahí está. Solo hay 3 equipos celtas en el mundo: Celtic de Glasgow, Celta de Vigo y Boston Celtics. Coño, pues sí, David Miró. Sí, señor. Efectivamente. El Celtic lleva, nos dice Candy Blue, lleva desde el 2017 sin entrar en una fase de grupos. Es que el Celtic lo ha pasado ahí, sí. O sea, ha estado escondidillo a nivel europeo. Pero bueno, yo tengo ganas de ver ese partido porque, ya os digo, creo que va a haber mucho ambiente de fútbol, se vive con mucha pasión los partidos allí y va a ser bonito, va a ser bonito. Ah, gracias Antonio, estás viendo el vídeo con madridismo duro, pues muchas gracias. Y luego está la leche celta, correcto, efectivamente, Candy Blue, eso es. En fin, que ya hay un acuerdo cerrado, pero tengo que estudiarlo bien porque está metido Mediapro, pero también en Gol TV, ¿no? No sé, tendré que estudiarlo bien yo esto. A ver, chicos, Bonscott entrenaba ese Madrid. Wow. Buena memoria. What right wing on the world right now do you think will be a good fit for Real Madrid? Pues yo te voy a traducir esto porque yo ahora mismo... Sí, claro, que te piensas que te oigo, Ana Paula. A ver, ¿qué a la derecha del mundo en este momento crees que encajaría bien en el Real Madrid? Pues, hombre, yo creo que Carvajal and Valverde. Yep. Presiento que el Madrid dará un espectáculo en Glasgow, ojalá. Gracias, Rubén. Rodrigo, Goes y Militao tienen que hacerse el español ya pasaporte para ser español, sí. Pero me da a mí que va a ir la cosa despacito. Ya nos ha costado con Vinicius, pues con estos me imagino que también. Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra tienen la palabra en Celtic en su equipo, ¿ah, sí? Pues es que yo no lo sé. Yo me guío por lo que me vais diciendo vosotros, no lo voy comprobando. Pero bueno. Por cierto, Pogba se pierde el Mundial, confirmado. Se va a tener que operar. Joder, lo de... Bueno, os voy a dar los números de Ferland Mendy desde que llegó al Real Madrid en 2019. Que creo que ya es un tiempo bastante importante. 66 partidos, 50 victorias, 14 empates, 2 derrotas. 2 derrotas exclusivamente. 2. Yo daría 134 kilos por Bellingham. Pues yo me lo tomaría un poco con precaución, ¿eh? Creo que el mercado va a estar muy abierto. Bueno, Rubén, yo... A ver, simpático no soy. Yo me considero más bien majo. Simpático no mucho, pero gracias por tus palabras y estaremos hablando. Hola Kike, Ana Paula, Vinicius, Rodrigo, tal, son unas estrellas, ganan partidos, sí. Ah, Rodrigo es clave. Rodrigo es fundamental en este equipo. Así de claro lo digo. Me parece fundamental lo que aporta en área, fuera, por banda. Inteligentísimo. Jugador muy interesante. Mucha gente, incluso Quillo Barrios también está comentando lo de Rüdiger. O sea que... Qué pena que en este equipo no esté Gabriel Jesús, ¿eh? Qué penita. A ver, más cositas. Solo 2 derrotas, vaya con Mendy, sí. Rodrigo el único en plantilla capaz de relevar de nuevo a Karim. Sí, porque yo particularmente de Nazar espero poco. ¿Tú te consideras buena persona o no? Bajo tu criterio. Sí, bajo mi criterio me considero buena persona, sí. Vinicius mañana va a volver loquísima a la derecha, a la defensa del Celtic. Vinicius Jr. la va a liar. Rüdiger debe ser titular. Debería. ¿Qué opinas del documental de Haaland? Pues que desde luego tenía claro que para él su opción era ir al Manchester City y que en el entorno también le llevaron a esa deriva. Creo que si el Real Madrid lo hubiera trabajado, lo hubiera convencido futbolísticamente. El problema es que el Real Madrid yo creo que en ningún momento intentó siquiera el fichaje. Por eso tampoco Haaland lo valoró realmente tampoco. Es mi opinión. Daniel, ¿qué opinas sobre lo que salió de Lewandowski y sus salarios? De locos, no me sorprende. Pero esas cosas normalmente pasan con el Barça. Salarios que no corresponden a lo que se iba diciendo, fichajes que no corresponden al precio, jugadores que no tienen nada que ver su situación correspondiente a lo que ellos dicen, o sea... En fin. ¿Qué tal? Arre, desde México, vamos. Grande. Es una lástima que me encanta Gabriel Jesús, sí. Sí, Josain es muy buen jugador, Gabriel Jesús. Tu pronóstico para mañana. Todos hablan del peligro de los japoneses del Celtic. ¿Crees que nos costará ganarles? Yo creo que va a ser un partido de 0-2. Yo creo que 0-2 va a ganar el Real Madrid. El año que viene, ¿crees que vendrá 1 o 2 jugadores para la delantera? Yo creo que 1. Yo creo que 1. Buenas tardes, Rafael. ¿Qué tal? Favorito para la Liga Santander y la Champions. Favorito para la Champions, el Real Madrid. Recién campeón. Y para la Liga Santander, en lo que es la competición de Roures y Tebas, pues creo que ligeramente el Barça. Creo. Es una vergüenza el salario de Lewandowski. Ellos verán. Si se lo permiten pagar, porque lo pueden pagar, que lo paguen. Pero ya sabemos la situación del Barcelona. Oye, José Antonio Mendoza, un saludo. No te he saludado, tío. ¿Cómo crees que acabará el asunto Campazo? Yo creo que se viene. Si tengo que apostar más entre que se va o se viene, yo creo que se viene. Nkunku y Bellingham serán los fichajes. Uf. Hello, Sal. Hello, Calave. ¿Qué tal? Bom dia. Du Brasil. Vinicius Tobias para el primer equipo, sucesor de Carvajal en partidos. Todavía el término sucesor a Vinicius Tobias, mi impresión es que le puede quedar un poco grande. Creo que le queda un poquito grande ahora mismo. Creo que Vinicius Tobias necesita madurar muchas cosas como para... ¿no? A ver, yo creo que hay que ir con la calma. Que vaya mejorando, que vaya trabajando, pero con la calma. Venga, chicos, vamos a por esos 100 likes del directo, va. Gracias, Arre. Pero bueno, el chiringuito no sé yo si es el mejor sitio para estar. Obviamente, a nivel económico sí, pero todo tiene pros y contras. Tendrán que venir en 2023 2 delanteros, Kike, a no ser que suban a Peter Federico, Asensio y Mariano out. Ya, pero yo lo que no tengo claro es que vayan a fichar a 2 jugadores. A lo mejor te suben a 1. O vuelve un futbolista cedido como Brahim. Yo es que a Brahim no le considero un fichaje. Brahim, por ejemplo, o Cubo. Sobre todo Brahim yo creo que tiene chances para coger el lugar de Asensio. Si hace una buena temporada en el Milan este año, sobre todo. ¿Ves al Madrid favorito a la Champions? Cuando hay rivales más difíciles que el Barça, sin embargo, para la Liga no. Creo que son torneos diferentes. En la competición corta el Real Madrid en la máxima competición del troní europeo se mueve como nadie, a los hechos me remito competitivamente, y el Barcelona, me remito competitivamente lo que ha hecho en Champions en los últimos 6, 8 años, 8 años, y el Barça en cambio, creo que con el contexto Liga Roures Tebas tiene sus chances y sus opciones, es mi opinión. Pero vamos, que yo es que tampoco soy una persona... esto no es una cuestión de entendidos o no entendidos de fútbol, al final es un poco la sintomatología, cómo te respira el asunto, ¿no? Cómo lo ves, luego pasará lo que tenga que pasar. Yo no suelo acertar mucho. Gracias, Biguet Cefacile, muchísimas gracias por tus palabras. El Vinicius Tobias e Iker Bravo, bueno, van a estar en lista de Champions, veremos si tienen chances de poder competir. No veo fichar a Endrick, es un jugadorazo, pero Iker Bravo también. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los dos. Son jugadores muy jóvenes que tienen que ir creciendo al amparo del club. En el caso de Iker y en el caso de Endrick veremos si impulsamos esa inversión. ¿Qué fichaje harías tú para el mercado de invierno o para el mercado de verano? Bueno, yo mi objetivo para el mercado de verano, viendo que Haaland y Mbappé, por motivos evidentes, no van a poder ser, cada uno por los suyos, que son los dos mejores para mí, yo me iría por Christopher Nkunku, que va a tener una cláusula liberatoria de 60 millones de euros porque el Red Bull Leipzig lo quiere vender, si no hubiera puesto una cláusula de 250 o 500 millones. Entonces, vaya, creo que es un fichaje de manual, calidad top, muchos goles, asistencias, llegada, rápido, combinativo, inteligente, buen rematador, puede jugar en muchas posiciones, joven todavía, hasta cierto punto, tiene 24 creo. Internacional por Francia, creo que va a poder ser prácticamente titular en breve en el Mundial, ojo. Así que atención. Hola Carlos Núñez, ¿qué tal amigo? ¿Cómo vas? Ese sería mi fichaje para arriba principal. Y luego por Asensio probablemente le daría una oportunidad a Brahim Díaz para jugar en ese perfil. Y luego pues probablemente me buscaría a lo mejor un 9 que fuera una oportunidad de mercado, tipo lo que era Gabriel Jesús, por ejemplo. Nkunku hay que verlo este año, podría ser un caso Jovic. Bueno, no todos tienen que ser Jovic, ni todos van a ser Nkunku. Cada uno es un análisis individual. Cada uno tiene su carácter, su personalidad, sus calidades. Si Bellingham llega, ¿a quién sentarías? A nadie. Se lo tiene que ganar, competir. El centro del campo está con Camavinga, Tchouaméni, Modric le queda cuerda, Valverde. Vamos a ver, hay competencia en ese centro del campo. Y lo de Bellingham... seguro que el club lo quiere, pero me imagino que el Liverpool pondrá mucho dinero también encima de la mesa. O sea que no es algo que esté hecho, ni mucho menos. Vinicius, por cierto, está hablando. Me ha gustado mucho una frase que ha dicho. Soy uno de los mejores, le preguntan. Dejo que la gente hable. Estoy tranquilo y seguro que voy a hacer cosas increíbles esta temporada. Con el carácter ganador, pero con la humildad necesaria para tampoco fliparse. Está bien. Me gustan las palabras de Vinicius. Gracias chicos, más de 100 likes en este directo. Merci, muchas gracias. 11 para mañana, Kike. Bueno, mi 11 para mañana me voy a mojar. Creo que va a ser Courtois, centrales, Rüdiger, Álava, lateral derecho Carvajal, Mendy a la izquierda. Lo que pienso que va a sacar Ancelotti, no lo que sacaría yo, pero Rüdiger le veo de central titular con Álava. Centro del campo Tchouaméni, Kroos, Modric y arriba Valverde, Vinicius y Benzema. Lo de Bellingham dependerá si Modric no se retira. Yo sobre todo creo que dependerá más de Kroos. Antony es mucho mejor que Rafinha. Yo creo que los dos son muy buenos e importantes en el futuro de Brasil. ¿En Nkunku sentará a Rodrigo? Bueno, Rodrigo de momento no es titular, así que tendrá que sentar antes a Valverde. ¿Tú crees que Mbappé juegue en el Madrid dentro de 2 años? Yo no descarto nada en el fútbol, he visto de todo. He visto a Figo con la camiseta del Real Madrid, así que ya he visto todo. He visto todo. Quique, lo de Vinicius, pasado 5 días desde el cierre de mercado. No, es un día. Juró bandera el 2 de septiembre y se ha hecho oficial hoy. Y sí, es una puta broma de mal gusto. No, Kroos no se le vende. Kroos termina contrato. Yo a Kroos no lo vendería. Yo le iría renovando año a año como veterano de guerra del equipo. No, España no es que sea un país burócrata. España es un país con su gobierno en particular, como todos los gobiernos del mundo, que puede ser, presuntamente, que dé ciertos favores a unos y a otros no. Y en este caso el Real Madrid pues no es un club-estado, ni un club que tenga a lo mejor una gran relación con este gobierno en particular. Y a lo mejor con otros sí, pero con este no. Ya os digo que con este no, teniendo en cuenta quién está en el Ministerio de Deportes y la gente que está en el CSD. Buenas, Quique. Alfredo Muñoz. Veremos y quién está en la Liga y quién está en la Real Federación Española de Fútbol. Veremos jugar a Vinicius Tobias con el primer equipo. Con calma, vamos a ver. Muchas gracias, Arre, tío, por tus palabras, de verdad. ¿Has visto la entrevista de Tebas en la SER? No, es en la COPE, creo. En la SER, si es una nueva, no la he visto. Han puesto en Twitter y en redes una que hizo con Castaño, vaya, está de hace 4 o 3 años, por ahí más o menos. Escalero dice que Lorenzo Brown está jugando tocado. Tiene el hombro tocado, sí. Poquito. Yo no lo veo mal, creo que es un jugador de mucha calidad, pero puede ser que le esté pesando el hombro. El Madrid debería subir a Iker Bravo. Yo creo que Iker Bravo primero tiene que rodarse con su gente del Castilla y luego, si puede llamar a la puerta del primer equipo, que la llamen. Es que la política del Madrid cuando pasas de 30 es renovar año a año. En principio, sí. ¿Te gusta Tchouaméni como sustituto de Casemiro? Sí, me encanta, le adoro, me parece un futbolista descomunal y soy del grupo de fans de Tchouaméni, de Mendy, de Camavinga, de Benzema, de Rüdiger, de Vinicius. O sea, yo soy fan de muchos jugadores. Vinicius me cayó la boca y me la reventó futbolísticamente y ahora estoy en su lobby, en su barco, me he subido, no pasa nada. Igual que al de Hazard no me pienso subir porque Hazard no me ofrece ninguna prestación para que yo me pueda subir a su barco. Esto es una cuestión fría y objetiva. Por mucho que Hazard fuera buenísimo hace años. Que lo era. Buenas tardes, Ferrubio. ¿Cómo vas, tío? ¿Qué tal? No te pongo falta, tío. Tú eres un veteranazo. ¿Viste el partidazo de Rafael Leao? No, no lo vi. Pero Rafael Leao, lo que pasa, Bayrón, es que juega en el perfil Vinicius. Y creo que el Madrid, si solo hubiera fichado a Mbappé en ese perfil o parecido, creo que Leao además vale mucha pasta. Y teniendo a Vinicius ahí, no lo veo, ¿eh? Además, Rodrigo puede jugar ahí. Yo creo que se necesita más perfil derecho o alguien arriba. ¿Hubieras vendido a Casemiro? Sí. Creo que se le vendió en el momento adecuado y con el recambio adecuado. Y hay jugadores que entienden que se termina su ciclo. Casemiro entendió que tras la Champions terminó su ciclo. Y a él le gusta mucho la Premier League y valoró salir y dejar dinero al club. A diferencia de gente como Marco Asensio. ¿Tchouaméni es mejor que Casemiro? Yo creo que sí, es más completo. Pero Casemiro es un pedazo de futbolista. Un capitán general en el medio del campo, competitivo y un ladrón de manual de balones. Pero con balón es más sobrio Tchouaméni. El año que viene no podemos fichar, hay que... Bueno, Gabriel Jesús juega en todas las plazas de ataque, es súper completo, de los mejores delanteros de la Premier. 200 personas, vamos ahí, 200 usuarios simultáneos prácticamente, vamos. Courtois está encajando, tranquilidad, hombre. No nos flipemos con Bellingham, que el Liverpool lo va a dar todo. Claro, es que además Jürgen Klopp seguro que tiene muchos informes y le gusta mucho Bellingham, que Klopp tiene mucha relación con el Borussia Dortmund, y entonces es amigo, además íntimo del CEO, del Borussia. Rhys James descartado. ¿Por qué lateral derecho iría? Yo os voy a dejar varios nombres propios, que no son los mejores del mundo, pero son muy buenos. David de Calabria del Milan, Pedro Porro del Sporting de Portugal, que siempre me ha gustado mucho, Dalot del Manchester United, me parece un lateral interesante y muy físico, rápido, internacional por Portugal, que de hecho está por delante de, entre otros, Wan-Bissaka, ahí en el United con Ten Hag. Y otro sería Jeremy Frimpong del Leverkusen, el jugador de Países Bajos. Jugadores todos en buena edad y que no tienen que ser tan caros como un Kyle Walker, Alexander Arnold o un Rhys James. ¿Qué sabemos de Campazo? Nada, José, sin novedades. ¿A quién prefieres, a Camavinga o Valverde? ¿Y por qué? Pues prefiero actualmente a Camavinga, porque me parece más completo técnicamente con balón, que vive de su físico, pero Valverde necesita más de su velocidad. Y creo que Camavinga es un jugador que, digamos, es más constante en el equipo, en el juego. Valverde a veces es algo intermitente, pero me parece un jugador también con grandísimas condiciones. Grandísimas. Pero es difícil quedarse con uno. Creo que el techo de Camavinga va a ser superior al de Valverde. ¿No ves a Rivas más como medio por la derecha en el primer equipo por su recorrido de movilidad? Puede ser. Puede ser. Sí, Pedro Porro me parece que ha hecho una temporada excepcional en el Sporting de Portugal. Y en Champions incluido, ha jugado bien en el momento que jugó. O sea que a mí me hubiera valido, pero ha renovado, creo. En este canal siempre hemos hablado bien de él. San Maximin, muy bueno, muy buen extremo. Bueno, extremo izquierdo. Él juega a pierna cambiada. Normalmente, al menos lo que yo lo he visto en el Newcastle, no así en Francia, que no lo pude seguir. Y aquí me empezaron a hablar de él, Mario y alguno más, y tuve que hacer scouting porque es un jugador que llama mucho la atención. Qué casualidad que le den la nacionalidad a Vinicius al día siguiente del cierre de mercado. Huele muy mal, sí, huele fatal. Pronóstico para el US Open, Kike. Pues yo del US Open sé muy poco, pero vamos, Alcaraz tiene mucho que decir en las últimas rondas. Obviamente, si llega bien en plenitud física, resiste más que nadie. Y si llega con buenas piernas en la gira americana, es superior. ¿Por qué nos cuesta sacar jugado el balón cuando nos presionan tan arriba? Pues porque los apoyos a veces no son los mejores. En esos jugadores como Valverde o Vinicius tiran desmarque arriba en medio apoyo, y eso dificulta la salida de los defensores. A veces también, pues Benzema debería moverse un poco más y ayudar, que tiene la calidad para ello. Debemos tocar, jugar a dos toques, pero necesitamos más movimiento sin balón en la parcela de medio del campo y de arriba. A ver, ¿qué fue de aquellos tiempos en los que los diestros eran extremos derechos y los zurdos izquierdos, sí? Pues el fútbol ha cambiado, Rafael, ha cambiado. Yo creo que es adaptarse o morir, ¿no? Como se suele decir. Pues ya está. Bueno, Tchouaméni está en topic ahora mismo. Normal, todo el mundo habla de Tchouaméni. Todo el mundo habla de Aurelien Tchouaméni. Normal. ¿Quién consideras que tiene mejor 11? ¿El Barça o el Madrid? Mejor 11 el Madrid. 11 titular el Real Madrid. No por mucho, pero mejor. Pero vamos, que el Barça obviamente ha mejorado mucho con los palancazos. ¿Crees que Lunin y Hazard jueguen más en Copa del Rey? Sí, probablemente sí. Pero Hazard debería ser un jugador útil en Liga y en Champions, porque ayudaría a Benzema, a Rodrigo, a Vinicius. Pero claro, es un jugador que desprende muchas dudas. Muchas dudas. Isaac de Nicaragua. Pues muy buenas, Isaac. Bienvenido, hombre. Bienvenido al directo de Madridismo al día. ¿Qué tal? El 11 del Real Madrid no lo podemos tener hoy, Isaac, porque el partido es mañana. A no ser que lo que me quieras decir es qué 11 piensas, Quique, que va a sacar el Real Madrid frente al Celtic de Glasgow mañana. Eso ya sería diferente. Quique, ¿te gusta más Bellingham o Musiala? Hombre, yo creo que Musiala. O sea, a ver, quiero decir, como proyección futbolística, Musiala me parece que la va a reventar. Y tiene una calidad descomunal, aunque son jugadores de posiciones distintas. Pero hombre, Musiala llama mucho. Banquillo. En ataque el Barcelona, en el medio del campo el Madrid, en defensa el Madrid. ¿Quién consideras que debería haber ganado el Balón de Oro? ¿Courtois o Benzema? Benzema. Me dice guapo. Qué cachondo el Mariano. Joder. Supongo que irá con ironía, ¿no? Para mí Bellingham es mejor que Pedri. Bueno, para mí a día de hoy no. Los culés años y años diciendo que Ansu Fati es un crack. Viene Lewandowski, bueno, pero ya sabemos cómo es el discurso cantera del Barça. Luego cojo y lo suelto según me interesa. No, directamente en la Final Four nadie se cuela, tío. Pero obviamente con un base de nivel top en FIBA, pues tienen más opciones, ¿no? Facu Campazo te da muchísimas prestaciones y garantías. Por cierto, en baloncesto tenemos un tal Simon Novicki. Que no Novicki, Novicki. Curioso. Tu opinión, ¿por qué le dan el pasaporte a Vinicius después del cierre de mercado? Pues yo, efectivamente, Paco, voy a dar mi opinión. Mi opinión es que no interesaba al Real Madrid que tuviera un puesto libre en cuanto a extracomunitarios se refiere. Claro, todos somos guapos pero con bellezas diferentes, exacto. Ahí está. Camavinga estuvo impreciso ante el Betis. Va demasiado al suelo en situaciones sin peligro. Puede ser. Para ti, ¿qué 11 sacarías mañana? Courtois, Rüdiger, Militao, Alabamendi... Centro del campo, Tchouaméni, Kroos, Modric y arriba Valverde, Vinicius y Benzema. Ese sería mi 11 mañana frente al Celtic de Glasgow. Uno de los muchos 11 que yo sacaría, vamos. Porque yo creo que el Real Madrid en distintas posiciones tiene cosas, ¿no? Evidentemente, para variar el 11. Ancelotti quiere 17 jugadores competitivos que le den garantía. Bueno, Vinicius ahí hablando como un crack que es, un auténtico fenómeno. Vinicius, grande Vinicius. ¿Hazard va a jugar mañana? No. De titular, ¿no? Yo no sé si saldrá luego, no tengo la varita, pero de titular no. Ancelotti no cuenta con Hazard para estos partidos. Ancelotti ha hablado, por ejemplo, en la rueda de prensa de lo que pasará, la incógnita tras el Mundial, de cómo estará el equipo a nivel físico. Habla de la buena dinámica del Celtic. Jugar con Benzema me da un plus para seguir evolucionando, dice Vinicius Jr. Dice Vinicius que me encanta jugar en estadios con mucha presión. En el Real Madrid nos gusta jugar así. Bien. Entiende lo que es el Real Madrid. ¿Crees que a Camavinga le falta madurar cuando hay que subir de revoluciones? Yo creo que necesita... No, madurar... No, necesita jugar. Y entender mejor el juego jugando más. El fútbol se entiende jugando. Mediante la competición. Ya está. Competir. Jugar. Minutos. Protagonismo más regular, que creo que lo va a tener. ¿No crees que Valverde de extremo pierde mucho? Bueno, yo creo que ocupa esa posición porque tácticamente le da mucho al equipo, y como Ancelotti no le sobra gente arriba, prefiere guardarse el recurso de Rodrigo. A Mbappé yo a día de hoy no lo ficharía. En el futuro, yo he perdonado muchas cosas en la vida y acepté a Figo en el Real Madrid, o sea que yo creo que ya puedo aceptar todo. ¿Vinicius ha mejorado mucho? No, muchísimo ha mejorado. Muchísimo, una barbaridad. El resumen del pasaporte de Vini es que de ninguna manera podía venir Gabriel Jesús porque jugaríamos sin rival en España. Quique, ¿qué crees de Iker Bravo? ¿Jugará con el primer equipo? Necesito trabajarlo más, verlo más. Iker Bravo necesita jugar 8 o 10 partidos con el Castilla. Cuando juegue un ratito ya te iré diciendo cosas. Mientras tanto me mantengo con dudas razonables. Creo que tiene gran proyección, pero con calma. ¿Quién crees que es mejor, Ronaldinho o Maradona? Coño, Maradona. El futuro mediocampo será Camavinga, Tchouaméni, Bellingham. Bueno, vamos a verlo. Yo los futuros centros del campo voy temporada a temporada. Que hay mucha competitividad, mucha gente. Yo quería Dembélé para el Madrid. Bueno, yo creo que Dembélé es una cabeza mala. Jugador muy peligroso en vestuarios. Es muy buen futbolista, muy buen gambeteador, regateador, jugador muy rápido. Al espacio es terriblemente peligroso. Pero es un jugador... me genera dudas. Sí, bueno, algunos cedidos han jugado. Antonio Blanco jugó, por ejemplo. Víctor Chus también. Pero Víctor Chus está vendido, ¿no? Creo que se le vendió por 1 millón de euros. Quique, ¿qué crees que tendría que pasar para que el madridismo perdone a Mbappé? Muy fácil. Mbappé, llegar, ser presentado, pedir disculpas, llegar al primer partido y marcar 3 goles. Ya veis cómo se quita de rápido. Dejan Kulusevski. Pues no le he seguido, la verdad. Vamos, ahora mismo ni me suena. O sea, sí te lo digo. ¿Qué opinas de Rafa Marín? Rafa Marín tiene muy buena pinta, pero tiene que seguir mejorando. ¿Por qué no se fichó a Salah? Bueno, porque Salah quería renovar por el Liverpool. Sí, vi parte del debut de Anthony, sí. Sí. Pegó muy bien el balón así. El gol que le deja Rashford. Bueno. Estuvo 60 minutos, ¿no? 60 y poco. Estuvo en el terreno de juego Anthony en su primer partido. Aparte de los 5 favoritos para Champions, ¿qué otros equipos pueden tener posibilidades? Bueno, para mí, Real Madrid, PSG, City, Liverpool, Chelsea, Barcelona. Ahí el Bayern, por delante del Barcelona, obviamente. Esos serían mis favoritos. No veo a un equipo italiano, por ejemplo, ni Juve ni Inter que estén ahí. ¿Tú crees que faltó un fichaje arriba o no? Sí, claro que faltó. Yaguba para la delantera del Madrid. No hubiera sido un mal jugador para el Madrid, pero Yo creo que también Aubameyang busca ser titular, ¿no? El Chelsea tiene más opciones que en el Madrid y en el Barça. Foden es mejor que Pedri, solo que tiene menos marketing. Bueno, Phil Foden tiene mucho marketing. Y sí, Phil Foden a día de hoy es mejor que Pedri, aunque no son exactamente iguales, porque Phil Foden juega de extremo y Pedri es centrocampista. Pero sí, me parece superior Phil Foden a día de hoy. Bueno, la Liga Profesional de Fútbol se verá en Dazán, ¿vale? Acuerdo global por 35 millones durante 5 temporadas. Los partidos serán retransmitidos con un mínimo de entre 4 y 6 cámaras, es decir, a nivel ciertamente profesional. Y se acabó, como dice Maika Jiménez, el apagón televisivo del fútbol femenino, eso sí, pagando. Bueno, vamos a ver, pero van a dar todos los partidos en Dazán entonces. A ver, yo tengo Dazán y me viene de puta madre, pero hay gente que no. Que no le viene bien, claro. ¿Qué opinas de James? Que se quería... James Rodríguez, perdón. James Rodríguez me parece que es un jugador ya muy fuera de la órbita del primer nivel mundial, a nivel futbolístico, muy fuera. Quique, ¿quién crees que reemplazará a Ancelotti? Me gustaría que fuera Xabi Alonso. Ya os lo he dicho varias veces. Ten Hag debería de respetar a Casemiro, sí. Pero ¿por qué no lo respeta? Hola, Quique, Tchouaméni callando bocas. Unas pocas, sí. Falta 2 meses de competición para que se abra otra vez el mercado. Próximo mes de enero. Florentino sabe lo que hace. Ah, bueno, José Luis, pues veremos a ver si hace algo. ¿Quién sabe? La Liga Iberdrola en Dazán. Sí, a ver, a mí yo prefiero Dazán que Movistar, la Liga y este tipo de cosas. Creo que Dazán no cuida mal el producto deportivo. Tiene la Premier muy bien cuidada. La Euroliga va bien. O sea, yo creo que hay cosas que... La Women's Champions League la dio bastante decente. Tampoco fue una cosa espectacular, pero bastante bien. O sea que creo que está bien. Para lo que hay, Dazán creo que puede hacer algo bueno con el FUTFEM español. ¿No te gustaría Mou para entrenar de nuevo al Madrid? Adoro a Mourinho, pero no sé en qué punto Mourinho se encontraría para entrenar al Madrid. No sé hasta qué punto el Madrid necesita a Mourinho. Mourinho vino en un contexto muy específico de hacer un tutu revolutum de un Real Madrid perdedor, de un Real Madrid nada ganador, de un Real Madrid lineal, incapaz en Champions. Llegó en un momento donde se necesitaba un impulso y pues, abrir las ventanas. No sé si ahora mismo es eso lo que se necesita. Don Quique, ¿tú crees que el bicho se arrepiente de haber dejado el Real Madrid? Yo estoy convencido de que sí. Su carrera ha ido a menos, aun teniendo momentos buenos en la Juve, ha ido a menos. Y por favor, comparar la Juventus con el Real Madrid, lo siento mucho. Pero no, no, no y no. Yo creo que se arrepiente. Seguro que en su foro interno está diciendo, joder. Con mucha pasta, sí, pero deportivamente... Cristiano titular en el Manchester, ahora mismo no lo veo claro, sinceramente. Lo que pasa es que Rashford de 9 me genera algunas dudas. Camavinga es mucho mejor que Gavi, porque no solamente regatea, sino que defiende muy bien. Pues yo creo que Gavi defiende extraordinariamente bien. Gavi presionando es muy bueno. En el tackling gana mucho. Es un jugador muy completo. Otra cosa es que Camavinga me parezca mejor, que a mí me parece mejor. Pero creo que Gavi es muy buen jugador. Quique, cuando se vaya Ancelotti es hora que Flopper arriesgue en el banquillo. Bueno, a mí me da igual, Fernando, lo de los riesgos y eso. Yo quiero entrenadores ganadores que sepan lo que es el Real Madrid, que le den lo necesario al equipo en cada momento, que entienda la plantilla. Y en lo único que a lo mejor sí que nos encontramos ahí tú y yo, tiene que ver básicamente con que le den más oportunidad a los canteranos de nivel que tenemos. Ahí sí. A ver, Biguet C. Facile, hola aquí, que dime qué piensas sobre... Jugador número 7 de Almeida. No sé a quién te refieres, perdona, Biguet. Tanto Camavinga como Rodrigo deben ser suplentes de lujo, pues en los segundos tiempos es cuando el Madrid los necesita como revulsivos, sí, pero yo confío en que aparte de revulsivos son algo más. Que está muy bien, lo de revulsivos, pero para mí son algo más. Y Sergio Ramos también se arrepiente. Bueno, Sergio Ramos, claramente. Ya es español Vini, a por otro, yuhu. Ahí está Melkis, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? Tuchel me parece una opción excelente. Es muy buen entrenador, pero yo me iría por un entrenador a lo mejor que conozca la casa, que tenga carácter y que tenga capacidad y estilo. Xabi Alonso. En un futuro Arbeloa quizás, quién sabe. Son tíos que me gusta como han mamado el madridismo. Joder, es que esta ciudad la adoro, pero qué clima más seco. Bueno, me gusta mucho Antonio Conte. Antonio Conte tiene que venir para abrir puertas y hacer ese tipo de cambios. No sé si es el perfil adecuado ahora mismo. ¿Cuántas cosas hay que cambiar en el Real Madrid? Muy extremas. Yo no creo que tantas. Creo que tiene que haber un entrenador eminentemente ofensivo, pero que entienda la filosofía del club, que le dote de personalidad, que apueste por la juventud, que apueste por un equipo físico. Eso sí, me gustaría que trabajara mejor la presión, pero... ¿Qué extracomunitario podría interesar para diciembre? Hombre, hay una opción que termina contrato en 2023, que se llama Mateus Nascimento, delantero de Botafogo. Pero no sé qué tiene en mente el club. Yo sé que es un jugador, el de Botafogo, Mateus Nascimento, que está siguiendo el club en su momento. Al final se podía haber fichado a Gabriel Jesús. Sí, si no nos lo hubieran liado con el pasaporte de Vini, sí. Yo con algún jugador del Madrid, claro que me he molestado. ¿En qué te refieres? ¿Deportivamente? ¿Extradeportivamente? Sí, claro. Si necesitamos cambiar de entrenador en baloncesto, ¿a quién ficharías? Andrea Trinchieri. Me gusta mucho. Paco Redondo, si se da una oportunidad a alguien más de la casa. Bruno Guimaraes, buen centrocampista, pero el Newcastle no te lo deja salir ni loco. Bruno Guimaraes, por cierto, tiene pasaporte español, porque tiene ascendencia de España, si no me equivoco. Sea el motivo que sea, es español también, tiene doble nacionalidad. Bueno, a ver qué tal los chicos, cómo se me comportan, Mañana hay que ganar bien, hacer un buen partido. ¿Cuál es la ciudad más fría de España? Pregunta random. Pues mira, es complicado. Yo te diría varias. Burgos, seguro. Zaragoza en invierno es insufrible. Orense igual, con el calor y con el frío ahí en los valles del Miño y del Ebro es terrible. Huesca hace mucho frío. Pamplona, Salamanca, Soria, hay varias ciudades. Me gustaría Lasso de seleccionador, podría ser una muy buena opción. Ahora ya puede jugar Vinicius Tobias, sí, podría, por poder, podría. Ah, bueno, Soria, Zamora, Burgos, bueno, más o menos vamos todos chicos en esa línea, ¿no? Los que conocemos el territorio patrio España, pues sí, hay ciudades que hacen mucho frío. Por cierto, la Almería juega, contra Valladolid. A ver qué tal les van sin Sadik, con Ramazzani, con Sousa, Leo Batistao también. A ver qué tal la Almería. Creo que pueden sufrir la baja de Sadik. Era muy importante. Hola, José Luis, ¿qué tal? No, del Facu no se sabe nada oficial, de momento, ni nada extraoficial. Al margen de lo que dijimos en el último vídeo, poco más. Lo que dijeron los compañeros de Eterno Campeón. ¿Quién te mojaba más, Ronaldo el Fenómeno o el Bicho? ¿Quién me mojaba más? Me gusta. A mí, estéticamente, Ronaldo Nazario. De rendimiento, no hay color, Cristiano. Enhorabuena por tus directos. Gracias, José Galindo. ¿Te gusta la música mexicana? No he escuchado mucha música mexicana como tal, creo yo. Pero yo soy muy ecléctico y me adapto mucho musicalmente. Veo que Gabriel Jesús tiene casi el mismo perfil que Karim. ¿Usted piensa que él puede reemplazar a Benzema al futuro? No lo sé, yo creo que hubiera podido dar un recambio a Benzema presente. En futuro, el futuro dirá. Ahora ya en el Arsenal tendrá un contrato potente. Sacarlo de allí ya no va a ser lo mismo que cuando le quedaba un año de contrato, ¿no? Que es lo que le quedaba con el City, por eso lo vendió. No va a ser lo mismo. Fernando Redondo, Mauro Silva o Andrea Pirlo. Fernando Redondo. De los 90, Fernando Redondo era dominador. ¿Has comido tacos mexicanos? Sí, tampoco es algo que me prive, no me llama mucho la atención. Buenas, David Fernández, ¿qué tal? Bueno, justo David llega ahora, en el momento en el cual vamos a cerrar este directo, justo a las 8 de la tarde. Chicos, como siempre, una horita aquí con vosotros. Ya sabéis, vamos a estar aquí de 7 a 8 de la tarde en la plataforma roja. En la plataforma morada estaremos de 5 a 6 de la tarde, así que os invito a estar en ambas plataformas para vivir conmigo la actualidad de nuestro Real Madrid, ¿vale? Muchísimas gracias a todos los que habéis estado, veteranos y noveles, gente que habéis dado like, gente que habéis comentado, miembros de plata, miembros de oro, miembros bronce, nuevos seguidores, a todos, gracias de corazón, y mañana tenéis una cita conmigo aquí, ¿de acuerdo? A las 7 de la tarde. Nos vemos, chicos, mañana a la Madrid.